Hola, soy Iris y en este video les voy a enseñar cómo usar una plancha para el cabello cerámica para enderezar tu cabello. Y también les voy a enseñar cómo es que conseguí estos rizos en la mera punta del cabello. Y ojalá se queden para ver el video y que les guste. Para este video voy a usar esta plancha cerámica para enderezar el cabello. Que viene siendo esta. Y esta plancha cerámica viene de la compañía que en inglés se le dice Chi, también en español es Chi. Antes de usar cualquier plancha para el estilo de cabello, trata de usar un protector. Lo que yo voy a usar hoy o lo que ya usé hoy es este FHI. Se llama Hot Sauce y este producto se puede conseguir en el website beautychoice.com. Y este lo que haces con este producto es que después de lavarte el cabello y ya cuando te lo estás secando con la toalla, pones un poquito así y luego te lo pones así en las manos y te lo vas a poner en todo el cabello mientras que tu cabello todavía está un poco mojado, ¿ok? Y lo vas a dejar así hasta que tu cabello se seque y esto va a proteger tu cabello contra lo caliente de la plancha y te lo dejas así en el cabello hasta que se seque el producto y hasta que se seque tu cabello. Ok, el próximo paso que vas a tomar es que vas a seccionar tu cabello, poner una parte arriba y dejar la otra parte de abajo así para poder empezar a colectar tu cabello en secciones pequeños y con un cepillo solamente te vas a quitar todos los nudos y luego con la plancha cerámica vas a empezar desde arriba, cuidado con no quemarte el oído. Y luego solamente le das una pasadita así, empezando desde arriba hasta abajo. Dos o tres pasadas es todo lo que necesitas para que tu cabello se vea más o menos así. Ok. Si quieres un look que es no tan natural, entonces le puedes dar una pasada cuarta o quinta. Pero si le das dos o tres pasaditas, se ve así, que viene siendo un look que es na más natural. Y así vas a seguir por todo el cabello, no dándole más de dos o tres pasaditas. Y cada vez que le pasas la plancha a tu cabello, estate segura que no paras en medio o que le dobles un poquito porque tiene que ser todo igualado. O sea, todas las pasadas que le estás dando a tu cabello son iguales cada uno. O sea, empezando desde arriba, rapiditamente llegando hasta mero abajo. Okay, y así vas a tener este look. Y solamente vas así agarrando secciones por todo tu cabello y con la plancha empezando desde arriba, bajando hacia abajo. Si agarras mucho, mucho cabello en un buncho, no es tan preciso lo enderezado. Es más preciso cuando agarras un pedazo o una sección con menos cabello. Cuando agarras las secciones más pequeñas, es más preciso lo enderezado. Cuando agarras secciones en grandes bunchos, no es tan
preciso, porque no, la plancha no alcanza a atrapar todo el cabello, entonces es mejor con secciones más pequeñas. Vas a obtener el cabello más enderezado. Ok, voy a seguir con lo demás de mi cabello, voy a enderezar hasta mero arriba y ya cuando termine voy a regresar con más información acerca de cómo enderezar tu cabello en una manera para proteger tu cabello. Ya lo último, cuando ya mero vas a terminar con el estilo y ya que te enderezaste todo el cabello, otra cosa que puedes hacer con esta plancha es en las meras puntitas del cabello, agarra el cabello así y con la plancha dale una vueltita y lo que va a pasar es que vas a conseguir un look así. Ok, lo mismo se puede hacer con este lado, solamente dale una vuelta, puede ser hacia afuera o hacia adentro, como a ti te guste. Y ya. Este es un look que se puede conseguir con esta plancha cerámica. No sé si también han visto algunas muchachas, lo que hacen es que con la misma plancha se agarran el cabello y sin dejar ir, nomás se lo van enrollando así en el cabello y luego lo dejan ir así, poco a poquito. Y te viene dejando con este look así. Se puede hacer eso por todo el cabello. Te da un estilo un poco diferente. Lo más difícil con usar esta plancha para hacer los rizos es detener la plancha y estar segura que siempre lo dejas cerrado con un para como para trancarse. En fin, este es el look que conseguí con esta plancha cerámica para el cabello. Ojalá les guste este video y si quieren conseguir esta plancha pueden ir al website que es beautychoice.com. Voy a dejar el link aquí en el video y también voy a poner el link en la descripción del video y también voy a poner el link para no solamente el website, pero les voy a poner directamente el link para llegar a este producto específico. Es muy bueno para el cabello. Como ustedes saben, los beneficios de la cerámica es que te lo protege de los daños que traen usar productos que vienen así como calentadores, como planchas para el cabello o enrizadores para el cabello, usando mucho productos que se calientan y que calientan tu cabello. Te daña el cabello, entonces la cerámica reduce y no te daña tanto el cabello como si usaras una plancha enrizadora o una plancha como esta de cerámica. Okay. So, aquí voy a poner la información en la descripción del video acerca del website que es beautychoice.com. También voy a poner, como dije antes, el link para que puedan llegar al producto que viene siendo esta plancha. Y también les voy a poner el link para el producto FHI Hot Sauce. Entonces, ojalá les guste mi video y espero que regresen para ver otros videos que voy a seguir haciendo en español. Y espero que les guste y que se suscriban y que me den comentario, mensaje, lo que se les antoje. Y es todo. Ojalá les gustó. Gracias.